Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque ya sabéis que ayer salió en Magic Arena la nueva colección de Magic, Asesinatos en la Mansión Karloff. De hecho, hice un directo especial que podéis encontrar aquí en el canal. Si buscáis en la pestaña de directos, vais a poder ver el directo que hicimos ayer. Estuvo muy divertido, me lo pasé muy bien y además hubo un montón de gente. La verdad es que me sorprendió porque hacía muchos, muchos, muchos meses, por no decir años casi, que no hacía directos de ninguna forma, vamos, básicamente, y la gente respondió súper bien. Y hoy me he levantado por la mañana, ha sonado mi puerta y me he encontrado con esto que me ha enviado Wizards of the Coast. Así que bueno, muchas gracias a Wizards of the Coast por enviarnos estos productos que vamos a abrir en este vídeo y que vamos a ver todos juntos. Perdonadme, que sigo con todos, me voy a morir y todo. Mira, me mandan unas tarjetas, lo primero de todo, unas tarjetas bien bonitas de la nueva colección. La verdad es que son para enmarcarlas y ponerlas en algún sitio. Posiblemente aquí en Madrid no, pero las lleve a mi estudio B, las enmarque seguramente algunas de ellas. Están bastante chulas. Si empiezan a enviarnos tarjetitas de estas, posiblemente sea lo que haga en un futuro. Las enmarque y las ponga en el estudio B y van a quedar todo bonitas. Ya si nos mandan además algún póster también grande, sería brutal. Pues porque el estudio B además lo tengo un poquito a medias. Y luego además nos recuerdan una cosa importante y es que los sobres de draft de 15 cartas y los sobres de edición de 12 cartas antiguos desaparecen y se fusionan realmente en un nuevo que es estos que podéis ver aquí en el lado derecho, que ahora son los que vamos a abrir, que tenemos un montón de sobres para abrir. Estos sobres de juego al final son una mezcla de ambos tipos de sobres. La cuestión es que tienen 15 cartas, por tanto son drafteables, se puede jugar draft con ellos, pero también tienen los alicientes de los sobres de edición, ¿no? Así que bueno, vais a poder encontrar todos estos diferentes tipos de productos en los cuales comprar sobres, además de muchos otros, ¿no? Pero ya sabéis que hay otros tipos de sobres más especiales. Y bueno, vamos a disponernos a abrirlos. Tengo por aquí encima de mi cabeza también la página web de Magic Card Market, porque Card Market es el patrocinador oficial del canal, ya lo sabéis, ahora al principio de los vídeos y eso. Y luego cuando abramos estos sobres, pues las cartas las pondré a la venta ahí en Card Market, en mi tienda particular. Por cierto, si no estáis registrados en Card Market y os registráis en Card Market, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para registraros, podéis hacerlo con el código. Os lo pide durante el registro Magic Block TK. No os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Así que bueno, pensadlo y tenedlo en cuenta. Si queréis comprar y vender cartas, es sin duda la mejor plataforma para particulares. Está en Europa, para todos los países europeos, pero los de Latinoamérica, lo siento, no ha habido suerte. Vale, vamos a con el primer sobre. Vale, vamos a hacer como siempre. Las comunes y las poco comunes, pues tampoco tienen mucho interés, porque salen en todos los sobres, ¿no? Y enseguida las tienes todas. Como os dije recientemente en los vídeos de análisis de la última colección, las comunes y las poco comunes están en su mayoría pensadas, diseñadas para ser jugadas en formato limitado. Y las raras y las míticas están más pensadas para ser jugadas en formato construido, ¿vale? Estándar o el formato que sea. No siempre es así, no, no es, esto no es una verdad absoluta inamovible al 100%, pero suele ser así, ¿no? Mirad, aquí ya vemos el primer nuevo contenido de estos sobres de juego, y es que viene una carta que tiene el estilo de carta, el borde distinto, ¿no? La verdad es que son muy bonitas, últimamente siempre sacan cartas con estilos, con diseños distintos, originales, especiales, muy muy bonitos. Esta carta tendrá su versión normal, pero aquí tenemos la versión especial, ¿no? La versión que no sé qué nombre recibe ahora mismo, no recuerdo exactamente el nombre que recibe, pero que bueno, tiene un diseño, la verdad, bastante, bastante chulo. Entonces, como decía, todas estas cartas aquí son comunes, ahora vienen ya las poco comunes o infrecuentes, como hemos dicho toda la vida. Y luego, pues ya después de las infrecuentes, pues viene la rara. No sé exactamente la estructura de los sobres. Oh, Vólido de Kylox. Me gusta bastante esta carta, ya lo comenté en el análisis. Y creo que tiene potencial como para ser jugable. Es una carta muy, muy interesante el Vólido. Vale, voy a dejar por aquí la rara. Las comunes y poco comunes no las pongo a la venta, ¿no? Y lo que hago normalmente es, si sale alguna carta bonita o lo que sea de entre las comunes y poco comunes, pues la regalo, o las tarjetas estas, las regalo en los envíos. Ya sabéis que, bueno, si alguna vez me habéis comprado alguna carta a mí, que no voy a tener un stock muy grande, voy a poner a la venta las cartas que han salido aquí. Pero si sale alguna cosa bonita, no sé si esto merece la pena siquiera regalarlo. Si sale alguna carta bonita, ¿vale? Como por ejemplo, las tarjetas las voy a dejar aparte. Las tarjetas, bueno, tampoco. Pero una foil, bueno, pues las envío con los productos o con los pedidos que me hacéis. Infrecuentes, comunes o lo que sea. Bueno, vamos allá. Vamos a por el segundo sobre. De momento, la primera rara no es rara, por cierto, es mítica. O sea que hemos tenido suerte que no le he dicho que el Voltido. A ver si lo puedo dejar ahí en pantalla, que se vea más o menos lo que nos va saliendo. Mira, de hecho, lo voy a dejar aquí. Guay el tinglado que me he montado, ¿verdad? Con la cámara esta. No consigo, de todas maneras, que se vea todo lo bien que me gustaría. Ah, ¿sabéis por qué? Tiene luz y no la había puesto.
Vale, ahora quizás se vea un poquito mejor. Vale, como os decía, comunes, poco comunes, las podemos pasar rápidamente. Me gusta mucho esta carta, la estuvimos jugando ayer en limitado, la estuve jugando en limitado y luego también la estuve jugando en un salta a la acción de esos, un jump start, y me gustó mucho esta carta. Es posible que sea buena incluso en construido, digo, es posible, ¿eh? Bueno, generalmente los aceleradores de coste 2, esta también nos pareció buena ayer, pero bueno, ya digo, solamente estuvimos jugando a formato limitado en los draft. Vale, aquí están ya las poco comunes. Y creo que ya viene la rara, efectivamente. ¡Ey, Lazap! Me jugaron un Lazap en draft y me reventaron. Un bicho de segundo turno que como empiece a funcionar es que te destroza. De hecho, creo que la primera carta que sacó Lazap era un 5-6. O sea que en el tercer turno el rival tenía un 5-6 pegándome por culpa de este Lazap. Buena carta, buena rara, nos ha salido. Llevamos dos buenas raras. Luego, mira, pues una común foil. No me parece de las peores del mundo. Una tierra básica y, bueno, la publicidad típica que viene por aquí. Así que bueno, no hemos comenzado mal. La primera rara que hemos abierto era una mítica, así que genial. Y luego la segunda rara que hemos abierto, la Zap, que lo veo bastante jugable, incluso para formato construido en estándar. Pues bueno, no me sorprendería verlo en algún mazo. Venga, vamos con el tercer sobre. Tenemos unos cuantos sobres. Esto no va a ir muy lento, ¿eh? Voy a intentar ir rápido. Pero luego al final te entretienes abriendo todos los sobres. Voy a pasar las cartas, las comunes y las poco comunes, así un poquito. Que se vayan viendo. Vale, ya estamos en las poco comunes. Me cuesta mucho decir poco comunes, pero me está saliendo. Robo indignante. Esta es la de que el oponente exilia X cartas boca abajo. Puedes mirar y mientras esperan cartas exiliadas. Y si lanzas un hechizo de esta manera, puedes pulsar maná. Vale, esta carta me gusta también. Ya lo comenté en el análisis. No me parece una carta mala. El problema es que los mazos de control de hoy en día ya no juegan hechizos grandísimos de coste altísimo para robar muchas cartas. Es más bien una ventaja de cartas, carta por carta, ¿no? Cada carta les da ventaja de cartas. ¿Vale? Infrecuente, esta también nos la jugaron bastante en limitado. En limitado es buena, lógicamente. Y no, luego la tierra y una fichita de pista. Oh, qué chula. Tiene como tarjeta por detrás. Esto es nuevo, yo. Esto no lo habían hecho así nunca, yo creo. Tarjeta por detrás y luego ficha de pista por delante. Bueno, vamos a por el siguiente sorteo. Deseadme suerte. Por cierto, tenéis aquí encima, como decía, la página web de Card Market para que veáis los precios de las cartas. He filtrado por las cartas más caras. Como estáis viendo por aquí encima, la carta más cara son míticas normalmente las cartas más caras porque son más difíciles de conseguir. Tenemos a Delny desde 19 euros, me parece un precio altísimo. Yo no pensaba que esa carta fuese a ser tan valorada por la gente. Ahí me equivoqué yo dije, bueno, me parece una buena mítica. Pero tampoco la más cara de la colección. Me sorprende bastante. Y luego ya hay un bajo, o sea, un bajón bastante grande en precios. Tenemos Anthrax, la Niña Masacre, Arcturus Charm, para mí es la mejor carta de esta colección. Creo que es el Charm verde, ¿no? El amuleto verde este de aquí, ¿no? Sí. Para mí es la mejor carta de la colección. No me sorprende que esté a ese precio porque la veo súper versátil. Y además incluso para saltar incluso a distintos formatos. A ver si consigo. Tengo chocolate en el dedo. Es que soy un cerdo, un gordo. Es que es temprano, me acaba de llegar el paquete, ¿vale? Es por la mañana temprano. ¿Y qué he hecho? Pues desayunar, me he comido una napolitana de chocolate. Este bicho me gusta mucho. Luego, a veces algunas cartas te gustan mucho. Pues son humildes, pero son jugables, son buenas. Y eso está bastante bien. ¡Ey! Primera tierra doble. Genial. Las tierras dobles estas son buenas. No son la bomba, no son Fetchlands o Shocklands, pero no están tampoco tan lejos, porque al fin y al cabo. Tienen los dos tipos de tierra básica, lo cual está muy bien. Les permite dar, en este caso, como es bosque y llanura, les permite dar mana verde y mana blanco. Y te las puedes buscar con efectos que digan busca una llanura, busca un bosque, lo que sea. ¿Entran giradas? Sí, pero tienen escrutar uno, lo cual te da un poquito de manipulación de biblioteca, lo cual es genial también, por otro lado, ¿no? Dos raras. ¿Por qué me han salido dos raras? Y esto es una de las cosas buenas de los nuevos sobres de juego, estos que han sacado ahora. Que te pueden salir alguna carta con arte alternativo. De hecho, en la tarjeta venía explicado, creo, ¿no? Más o menos. No me he puesto a leerlo. Lo leí cuando lo anunciaron hace unos meses, pues lo leímos y lo expliqué, pero ya no me acuerdo. Hasta cuatro cartas raras o míticas, pues ya está, ahí ya lo tienes explicado. Como tiene una foil garantizada a todos los sobres, esa foil puede ser rara, pues tienes la rara normal de cada sobre. La carta foil que puede ser rara. Luego me imagino, posibilidad de conseguir una carta de la historia de Magic, de la lista o de invitados especiales, que puede ser rara, por tanto, esa es la tercera rara. Y luego me imagino que hay siempre una carta de arte alternativo o algo por el estilo que puede ser rara. Así que tienes una posibilidad incluso de abrirte cuatro raras en un solo sobre. La explosión inoportuna. Robas dos cartas y puedes descartar dos cartas. Puedes descartarlas, ¿vale? Si lo haces, hace X puntos de daño a cada criatura, donde X es el mayor valor de maná entre las cartas descartadas de esta manera. Un removal masivo, una ira de dios azul roja. No es muy buena, yo creo, esta carta. Pero bueno, las otras raras que nos han salido, sí. Y también una foil por aquí.
tierra y, bueno, la típica carta de publicidad, una ficha de humano. Vale, por aquí. Y por aquí, luego voy a repasar porque seguro que estáis pensando, oye, ¿qué te has pasado? ¿Veis la carta de arte alternativo? Nos ha salido una común, pero podría haber sido una rara o una mítica, supongo. Luego voy a repasar el taco porque seguro que ha habido alguna rara que he pasado al taco de las comunes como si fuese para tirar. Me ha pasado alguna vez, de hecho, meses después de abrir una colección. Estoy mirando las cartas comunes para enviarlas de regalo en algún pedido a alguien que me lo compre en Card Market. Y me encuentro una rara o una mítica y digo, madre mía, vaya desastre. Venga, va. ¿Veis? La carta de arte alternativo, imagino que esta puede ser mítica incluso, puede ser rara o puede ser mítica. Esa sería una de ellas. Esta carta la estuve jugando ayer, me gustó mucho, funciona bastante bien. Obviamente no vale para cualquier mazo. Mira, otra carta de diseño distinto, ¿no? Diseño alternativo. Estas son las de, como de investigación, ¿no? De investigación criminal, el archivo del detective, ¿no? Sería el unicornio este. También es una buena carta el unicornio este. En draft la estuvimos jugando y fue divertida. Ojo al enigma viviente. Ojalá montemos un mazo de combo. Lo intentaré traer aquí al canal en cuanto pueda, ¿eh? Un mazo con enigma viviente. Es una carta bastante molona. El escaparse es una de las cartas más buscadas de esta colección. Lo estuve viendo el otro día en una lista de las cartas más compradas en los primeros días de la colección, y era escaparse una de las más compradas. Me sorprendió bastante. No me parece que sea excepcionalmente buena. No es mala. ¡Ey! El Fénix no está mal. Otra rara buena jugable para los mazos rojos agresivos. Muy probablemente este Fénix vea algo de juego en esos mazos rojos agresivos. El Fénix está entre las más caras de la colección. Fénix de Faroluz. La verdad es que aquí tenemos los nombres en inglés, pero no veo nada de Fénix. ¿No está entre las más caras? Qué lástima. Vale, una común foil. Y mira, nos ha salido una segunda rara, pero es de Commander. Como podéis ver ahí el símbolo de colección, a ver si esto enfoca. Si da el botón de enfocar, enfoca. Es una maravilla, ¿no? Ahí está, gracias por enfocar. Que no sabía a dónde enfocar. Ahí lo tenéis, el simbolito de la colección de Commander, Monolith Tax. Vale, bueno, como es una carta de Commander, no nos importa tanto. La voy a dejar aquí con las raras. Un bosque de arte alternativo. Esto os lo enviaría. Y la tarjetita, que al final no sé qué he hecho con la tarjetita. Mira, la he tapado con comunes foil que han salido por ahí. Se me acaba... ¿Sabéis qué ha pasado? Se me acaba de colapsar la cámara por andar toqueteando los botones que tiene por la parte de arriba. Así que lo que voy a intentar es resetearla. A ver si se arregla. Vaya fallo, ¿eh? Pues... a ver ahora. Ya estamos de vuelta. Bueno, cosas que pasan en directo. Vale, no es directo, pero queda bien decirlo, ¿verdad? Así tienes una buena excusa. Pero no llevaba mucho tiempo congelada, a ver la imagen, ¿verdad? ¿No? Se acaba de congelar en ese momento cuando he toqueteado para enfocar y esas cosas. Estas inversiones que hace uno... Vamos a ver. Siguiente sobre. Ya empezamos a llegar a la mitad de los sobres que íbamos a abrir, ¿eh? Lo que sí se apaga es la luz. Ah, la luz da un poquito de reflejo, hace que sean mejor las cartas, pero da un poquito de reflejo. Vale, lo hemos comentado muchas veces ya, tanto en el directo de ayer como en otros vídeos lo he ido comentando. La colección, me parece, y mucha gente lo decía ayer en el directo, que está bien diseñada. Que está muy bien diseñada para formato limitado y para formato construido, sin cartas rotas. Yo lo dije durante el análisis, creo que tiene un montón de buenas joyas. Creo que es una muy buena colección y que este debería ser el nivel de poder de Magic. No todo cartas rotas y que luego al final son demasiado poderosas. Portero implacable, otra carta que me gusta bastante, este portero implacable. Es que es lo que os digo, la colección no tiene quizás demasiadas bombas. De hecho, bombas así brutales no tiene prácticamente ninguna. Pero cartas buenas, muy buenas, tienen muchísimas cartas. Eso sí que es cierto, cartas jugables y debería ser el nivel de poder de Magic en estándar. A ver si lo consiguen adaptar. Nos ha salido doble rara en este sobre. Aquí tenemos una Aurelia, la ley imperante. Me gusta bastante este ángel. Ojalá vea juego en estándar. Tiene un coste un pelín alto para ser un 4-4, pero lo compensa con habilidades. Vuela, vigilancia, prisa. Siempre que un jugador ataque con 3 o más criaturas, robas una carta. Con lo cual, es buena tanto si eres el jugador defensor y el rival te ataca con varias criaturas, como si eres el atacante. O sea, es una carta versátil, eso es importante en Magic, ¿verdad? Y bueno, ya si algún jugador, sea el rival o tú, atacáis con 5 o más criaturas, que es muy complicado, hace un drenar vida de 3 al oponente, lo cual está bastante bien. Es una hélice de relámpagos lo que hace. Es muy chula de todas maneras, ¿eh? Hay una isla foil súper bonita. Pues esta, al que me haga un pedido, se la regalo. Y luego por aquí un tóctero que... Yo creo que las fichas no son tan importantes, ¿verdad? No sé si ponerlas a como regalos de envío o no. No, creo que es mejor enviar foils así un poquito más valiosas. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Yo creo que con los sobres que hemos abierto estamos teniendo relativamente buena suerte, o sea... O quizás ya no sea la suerte, quizás sean los nuevos sobres de juego
que hacen que la experiencia, o sea, a lo mejor han conseguido que la experiencia sea realmente superior a la antigua experiencia. Desde luego yo estoy teniendo la sensación de que estoy abriendo unos sobres de draft, efectivamente, sí, hay que reconocerlo, más divertidos que los antiguos y con mejor contenido. Yo diría que está saliendo mejor contenido, ¿verdad? Ayer en el draft de Magic Arena hubo una cosa muy rara y es que nos salió en un par de ocasiones una carta repetida en el sobre y eso es rarísimo y eso en digital no debería pasar. Aquí en físico no ha pasado y no creo que vaya a pasar, pero en Magic Arena pasó, hay un pequeño bug en Magic Arena, supongo que es un bug, no creo que esté hecho a posta. Vale, rara, el Ferox de Rompehachas, ay, la bestia buscada de AliExpress. No creo que sea buena esta carta, no creo que vaya a jugarse en estándar. Ojalá se jugase porque significaría que hay un mazo verde agresivo y me gustan mucho los mazos verdes agresivos, pero yo creo que no. Por aquí una poco común foil, una tierra de arte alternativo y luego... Bueno, por cierto, esto no os lo he mostrado, pero son troquelables que se llaman para poder jugar con tus amigos y tener ya las fichas puestas pues de contador más uno, de apertura. ¿Qué es apertura? ¿Qué es eso de apertura? De veneno. No sé por qué pone apertura por el otro lado. No sé qué quiere decir. Eso es de apertura. No sé. Caso resuelto. Mira, lo de caso resuelto está gracioso. Sospechosa. Está bien. Está bien. Esto de las troquelables, que no os lo había mostrado, está curioso. Llevan ya muchos años metiendo troquelables en las colecciones que lo requieren y se agradece. Se agradece porque para, por ejemplo, te echas un draft con los amigos o vas a una presentación y te ayuda a poder marcar las cartas más fácilmente, ¿no? Todo el mundo debería llevar sus contadores, sus marcas o lo que sea, personales, pero claro, no tienes una marca de sospechoso o no tienes, porque acaba de salir la colección y no vas preparado para ello, ¿no? Pero está bastante bien. A ver, no voy a toquetear que luego se me congela la cámara. Yo desde aquí estoy mirando aquí en la pantalla de la izquierda el choque, lo han reeditado, qué cosas más curiosas. Lo estoy viendo relativamente bien y yo imagino que vosotros lo veréis mejor de lo que yo lo veo, pero no estoy del todo seguro. Venga, infrecuentes o poco comunes, como sea. Y otra infrecuente, pensaba que ya venía rara, perderse en el laberinto. Otro robacartas de estos masivos que hace mucho tiempo habrían sido muy buenos, pero hoy en día es que ya digo, los mazos de control obtienen su ventaja de cartas de una forma más pausada, ¿no? O sea, es decir, un Planeswalker, que ya sabes que casi siempre va a ser un 2x1 automático, una carta que hace 2x1 más de forma más sencilla. Voy a darle aquí otra vez al enfocar a ver si consigo a esta. No consigo que enfoque bien porque creo que acaba de enfocar un poquito abajo, un poquito arriba. Bueno, la rara es esta. Esta común foil es la segunda vez que nos sale, por increíble que parezca. Se desenfoca inevitablemente porque hay cartas brillantes, hay cartas que no brillan, hay cartas que están en el fondo y otras que están un poquito más altas, más arriba, porque las estoy abriendo con las manos. Entonces se vuelve un poquito loca la cámara. Venga, va, siguiente sobre. Ya estamos empezando a llegar a los últimos sobres. Así que estaría bien que nos saliese un Delny, que es la carta más cara de la colección. Me gustaría, ¿vale? Para ponerla luego a la venta. Porque ya mucha gente me lo pregunta, ¿no juegas nada de Magic físico? No, no juego nada de Magic físico. Tengo un mazo antiguo de cartas del año 96 hacia atrás, ¿vale? De los tres primeros años de la historia de Magic, con el que juego a veces con amigos y tal, pero es lo único que tengo de Magic físico. ¡Uy, Judith! Me gusta bastante Judith, es una buena carta, sin ser una bomba, lo que os decía, carta jugable, y esperemos que haya ese mazo rojo-negro con Judith, porque además Judith le tengo mucho cariño a Judith. Otra común foil por aquí. ¡Onda! ¡High Alert! Esta carta es la que hace que los muros ataquen, bueno, que las cartas, que las criaturas con defensor puedan atacar, y es una infrecuente de Gremios de Ravnica. Y bueno, pues o sea, es una reedición de estas de la lista, ¿no? Si veis este simbolito aquí abajo a la izquierda, hay un conjunto de más de 1000 cartas, no sé cuántas son, 1200, 1300, que tiene reediciones de todas de toda la historia de Magic, ¿no? Y aparecen en un hueco de estos sobres, como os he mostrado pues antes. No sé si enviároslo esto de aquí, como bueno, os lo envío como regalo. Mira, traéis la foil, genial, para vosotros. Las fichas detective, de pista y todo eso yo creo que no merece la pena, porque las fichas al final a todo el mundo le sobran cientos de fichas de esas y no tienen ningún valor. Si os la envío tampoco os va a cambiar la vida. Así que nada, venga, va. Siguiente sobre. Hay bastantes comunes buenas en esta colección. Y esta es una de ellas, elegir entre venenos. Creo que es una carta bastante jugable para construido. De banquillo, sí, de banquillo, pero es una buena carta para construido. Me gusta bastante. El paseaperros ayer nos lo jugaron en limitado. Y ojito, una carta... En limitado me pareció bastante buena. ¡Ey, hélice de relámpagos! Esta os lo regalo.
No vale nada una hélice de relámpagos, supongo, ¿no? Pero es una de esas infrecuentes buenas que seguro que se va a jugar. O sea, es decir, está bien, tiene su historia. No vale nada porque se ha reeditado. Bueno, no vale nada, valdrá 2 céntimos una versión muy barata por ahí que haya. Hay muchas versiones, se ha reeditado muchas veces, por eso vale poco. Ira del alma del mundo. Esta es la rara que nos ha salido, que es la que hace X puntos de daño a cualquier objetivo y pon hasta X cartas de tierra de tu mano y o cementerio en el campo de batalla giradas. Esta carta es una locura. Es que hace daño a cualquier objetivo. Esta carta es muy buena, esta carta es muy jugable. Quizás la gente aún no se ha dado cuenta, pero esta carta es jugable. Es que hace daño a cualquier objetivo por X. Imaginad un mazo de rampeo que junta 8 o 10 de maná, tira una ira del mundo haciendo 8 de daño a cualquier objetivo, criatura, planeswalker, jugador, y además te pone otras 8 tierras en juego, ¿no? Porque las tierras de tu mano o el cementerio, si consigues tirarlas de alguna manera al cementerio. Me da cool para vosotros. Y luego por aquí, ficha de pista, montaña, todo esto para acá. Ya digo, luego repasaré. Nos quedan 3 sobres. 3 sobres últimos. Últimos 3 sobres. Luego repasaré porque seguro que he tirado alguna carta al montón de las comunes que es buena. O que es una rara o una mítica. Seguro que he cometido el fallo. Pues soy así de torpe, ¿no? A nivel artístico, la colección, ayer también lo estuvimos comentando, a nivel artístico no es bonita, ¿verdad? A mí no me acaban de convencer los dibujos. También ya sabéis que yo soy viejo y a los viejos nos gusta el estilo antiguo de Magic y siempre lo estamos diciendo, lo sé, nos repetimos mucho. El aplastador de Grenko, esta carta es buena, también me gusta. 4-4 por 4, vigilancia roya. ¿Qué más quieres? Es un artefacto, tóptero, insecto, con una buena habilidad. Me gusta bastante esta carta. ¿Qué tenemos por aquí? Una poco común foil, que os la enviaré de regalo. Aunque tampoco es que valgan nada esas poco comunes foil. Pero bueno, para vosotros, jugadores. No me voy a molestar en poner las comunes y las poco comunes en venta. Porque no soy una tienda, no es mi trabajo, no es mi negocio. Las pongo en venta porque yo no las voy a jugar. ¿Y de qué me sirve quedarme con estas cartas? Para nada. Tengo un montón de cajas llenas de cartas y no sé qué hacer con ellas. Me gusta mucho la mutación repulsiva. Me parece que es una carta muy buena y verá juego. Ya veréis, mazo verde-azul típico de tempo, de counters y eso. Vale, poco comunes. Última poco común, creo, ¿no? ¿Ya viene la rara? Sí, rara. Atar cabos siempre que una criatura que controlas ataque exile la primera carta de tu mazo boca abajo. Esta carta me gusta. Esta carta me gusta, puede ser la típica carta que hace que los mazos rojos agresivos a largo plazo obtengan ventaja de cartas. No me parece nada mala esta carta. Luego una común foil. ¡Ey! Esta es una carta de la lista, como podéis ver, porque es una carta de revuelta del Éter, Éter Revolt. Una colección no muy antigua tampoco. No es mala esta carta, de todas maneras. Esta pues, la envío. Es que no es una común, como cualquier otra común de las que hemos ido viendo. Y una tarjetita de esas. Creo que hay alguna tarjetita de estas que son bastante raras y al final tienen algún tipo de valor económico, pero yo la verdad es que las suelo enviar de regalo. Y último sobre, deseadme suerte, a ver si nos sale alguna de las 4 cartas más caras de la colección. A ver si nos sale el Arc Druid's Charm. Este de aquí se llamaría en español, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Amuleto del Archidruida. A ver si he acertado. En español se llama Amuleto del Archidruida. Yo creo que si clico en él, me lleva, ¿no? Y me lo pone en español. Nada, todavía no está puesta en español porque es el primer día de la colección, ¿vale? De hecho, aún creo que no se venden oficialmente las cartas físicas, aunque ya están en Magic Arena. Bueno, para mí, una de las mejores cartas de la colección, sin duda. Venga, va, último sobre, vamos allá. Otra vez la comunista, que me parece bastante buena. No es que me lo parezca, es que es objetivamente buena. Es una carta muy jugable de banquillo. También depende un poquito del formato o del metajuego, pero es una carta buena. Vale, llegamos a la rara, creo. Servidor espinoso, pues no ha habido suerte. Es una de estas criaturas que es indestructible, por 4 es solamente un 1-1, es un constructo. Cuando entra en juego sospechas de él, porque es un bicho muy sospechoso. Y luego siempre que hace daño de combate a un jugador, robas carta y pierdes una vida. Nada, no creo que sea una carta buena. ¡Eh! Fijaos, mirad bien, ¿qué hay ahí? Una mítica escondida, en una carta dorada. ¡Uy! Último sobre, no me ha salido de él ni de momento, pero nos ha salido doble rara. Vamos a ver, ¿qué es esto? Antra, esta carta es potentita. Mira, es la segunda más cara de la colección. Ahí la tenemos. Ah, pues bien. 9,5. Yo ahora mismo, viendo estos precios, la pondré seguramente a 9,5, seguramente, ¿vale? Según te la publique. Mira, de hecho, lo podéis ver cómo la pongo a vender, ¿no? Sell this article. A ver. Quizás no lo veis bien del todo, pero mira, bueno, a 9,5. No, a 95 no, por favor. A 9,5. Es que pulso mal el teclado. En español. Spanish, near mind, o sea, nunca se pone mind, es que estuviese
perfecta, absolutamente intocable, etcétera, etcétera. Vemos una tendencia a la baja del precio de la carta, que es lo bueno de Card Market, que da ese tipo de información. No es foil, no está firmada, no voy a poner cuatro copias de ella. Así lo veis como lo pongo en venta. Es así de fácil, Magic Card Market. Put for sale, o sea, poner a la venta. ¿Por qué este mes? Porque lo tengo en inglés. Se puede poner en español toda la página, ¿eh? La tengo en inglés por algún extraño motivo que no sé cuál es. Pero hay una. Se puede poner. De hecho, lo normal sería que por defecto me apareciese todo en español. Y no está apareciendo todo en español, no sé por qué. Pero sí, la página aparece todo en español normalmente, ¿eh? No sé por qué está apareciendo en inglés. Algún fallo raro. Ah, a lo mejor porque he clicado en el nombre en inglés de la carta y me ha aparecido la página en inglés. No sé. Bueno, 9 y medio, venga, va. La pongo como el precio más bajo de toda esta gente, ¿de acuerdo? Seguramente baje. Yo ya os dije que no creo que esta carta sea tan, tan, tan buena. Pero quizás me equivoco. Por 4 pega 8. Y además tiene habilidades. O sea, la carta tiene potencial. Venga, va. Para vosotros, jugadores. No me lo puedo creer. El último sobre tiene 3 raras. Servidor espinoso. Bueno, 2 raras y una mítica. Y una de las raras es foil. O sea, una rara normal, una rara foil y una mítica. No me lo puedo creer. El mejor sobre el último, increíble. Caso del esqueleto escondido. Me gustan mucho los dos casos negros, me parecen muy buenos. Me gusta mucho este caso y encima no se salió foil. Venga, hay una tierra foil también ya, pues de propina. Buah, estupendo. El último sobre ha sido absolutamente espectacular. Estas cartas van a ser de regalo para vosotros jugadores. Las tarjetas os las enviaré también de regalo para vosotros jugadores. Voy a intentar no mezclar las cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso a las raras. Yo, madre mía. O he tenido suerte, o es que los sobres estos nuevos de juego realmente funcionan súper bien, ¿eh? Los nuevos sobres de juego, realmente. Ya digo, o he tenido suerte, o realmente funcionan bien. Foil, mítica, buena, la segunda carta más cara de la colección. Vale, rara mala. Rara, voy a decir mala porque no tiene valor, pero yo creo que es buena. Voy a decir mala porque no tiene valor, creo, ¿no? El aplastador este no. Venga, va, 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 va. No, no está mal, ¿eh? No está mal. Muchas raras. Buena, esta carta es buena y encima nos ha salido foil, la Aurelia. Esta carta me gusta bastante, creo que es bastante jugable. Esto no sé si valdrá algo, porque como es de Commander, no sigo el mundillo de Commander. El Fénix se va a jugar seguro. La explosión inoportuna no me parece mala carta. Las tierras dobles se van a jugar todas. Es de lo más importante de la colección. Y ahora mismo hay muchas tierras dobles y triples en estándar, pero esta carta va a estar 3 años en estándar. Puede que en un futuro próximo ya no haya tantas tierras dobles y triples y las que queden sean estas y sean las jugadas. De hecho, incluso a día de hoy se van a jugar. Es muy bueno el escrutar también. Y el hecho de que se puedan buscar como tierras, como tipos de tierras básicas, la Zap y el Voltio. Ah, muy bien. Estoy muy contento. Luego, el taco este gordo, de comunes y poco comunes, lo tengo que revisar, que repasar, porque seguro, tonto de mí, seguro que he tirado alguna rara o alguna mítica a este montón. De hecho, a ver, se puede mirar rápidamente, porque como tienes aquí en el bordecito derecho la rareza de la carta, si hubiese alguna rara o mítica que se me ha colado, pues lo veríamos rápidamente, ¿no? Sí, que alguna carta de estilo alternativo, de dibujo alternativo, de diseño alternativo, la he echado aquí directamente. No la voy a enviar como regalo porque no creo que tenga un valor especial para vosotros, igual que las fichas de pista o cosas del estilo. Y a lo mejor hay alguna infrecuente o alguna común, por ejemplo, un choque. Un choque, pues seguro que alguien lo quiere o lo que sea porque es una buena carta. Seguramente se acabe jugando en estándar. Parece que ahora no se va a jugar en estándar porque tenemos el jugar con fuego, que es mejor. Estrictamente mejor, pero es cuestión de tiempo que rote fuera de estándar el jugar con fuego, se quede el choque y el choque se juegue. Entonces, para alguien que esté empezando o para alguien que sencillamente no tenga esos choques, pues lo quiere. Aunque la verdad es que el choque es una carta común que ha salido en muchas colecciones de Magic y es muy, muy fácil conseguir 4 choques o que alguien te los regale o que ya los tengas de otras ocasiones. Tendré muchos choques, de hecho, en esas cajas de cartas comunes que os digo, pues tendré muchos choques. Bueno. No me había colado, no había echado ninguna rara o mítica a este montoncito, así que puedo estar contento. Pues nada, conclusión. Voy a dejar por aquí en plan publicidad, que menos que hacerles la publicidad correspondiente a Wizards of the Coast por haberme enviado el producto, muchísimas gracias, a través de su intermediario, Yours Truly, que trabajan súper bien. Muchas gracias a Yours Truly por el apoyo, por tenerme en cuenta para este tipo de productos. Creo que a mí me hacen un favor, me ayudan. La verdad es que se agradece un montonazo. Vosotros veis un contenido distinto aquí en el canal porque habitualmente estoy jugando a Magic Arena y además también pues, el patrocinador Magic Card Market se ve implicado en esto, lo cual está bastante, bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que es, para mí es el contenido perfecto que puedo hacer aquí en el canal, una apertura de sobres. Todas las partes salen ganando, vosotros veis un contenido distinto, el patrocinador demuestra
que es la mejor forma de comprar y vender cartas entre particulares. El dueño de la empresa, el creador de Magic, o bueno, el propietario de la marca, recibe una buena publicidad, yo creo, que le estoy haciendo. Hasta el intermediario, Gearstory, también queda bien, porque la verdad es que trabajan súper bien, son rápidos, eficientes, contactan conmigo, me piden la dirección, confirman que todo está bien, se preocupan. O sea, que estoy muy contento y muy satisfecho con este contenido. Además, ayer hicimos el directo, salió muy bien, me lo pasé muy bien, fue divertido. Y es posible que haya más directos próximamente. Voy a ver si me animo a retomar directos así de forma regular, pero de momento esta semana ha habido uno. Veremos si hay alguno más, y si no, pues ya la semana que viene posiblemente haga un segundo directo. Veis que estoy haciendo cambios en el canal. La intro, el outro del vídeo también los estoy cambiando. Estoy cambiando algunas cositas, pero no habrá muchos cambios tampoco más allá de esto, ¿no? He estado unos cuantos semanas haciendo los vídeos sin webcam, pero bueno, porque no me apetecía, sencillamente. A lo mejor porque estaba un poco más desganado. Sí, en serio, porque soy humano, no sé si lo sabíais. Y uno se pone a veces tristón o lo que sea, se siente un poco desanimado y dice, no me apetece que me vean, quita. Estoy un poco depre, estoy un poco desmotivado. No tengo cara de buenos amigos. Y de hecho me noto flojete, no me noto para webcam, ¿vale? No sé si lo notáis, me noto un poco cansado, un poco desanimado. Pero quizás, estoy pensando, quizás sea el invierno, ¿vale? Quizás es falta de vitamina D, debería planteármelo. Bueno, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.